Pois comezo presentándome. O meu nome é Tamara Ayer, son profesora universitaria e a criadora do MOOC Competencia Digital Docente Innovación no Ensino de Linguas Estranxeiras. Apresento esta presentación, este webinar, que é titulado pois, Os novos escenarios educacionais orientaxoes para o desenvolvimento da proficiencia digital dos docentes. O objetivo deste webinar será fornecer algunhas das estrategias para a criação de MOOCs memoráveis. Remeteremos-nos à metodologia do microlearning, ao microaprendizagem, à importância do contacto virtual, à interação e à interatividade como meio para promover essa aprendizagem social. Finalmente, farase referencia ao desenvolvimento da competencia ou literacia digital ante a necesidade de tornar a abordaxe tecnocéntrica en pedagogía digital. E comezamos entón a falar do microlearning. Que é o microlearning? Pois o termo microlearning ou microaprendizaxe é un método de ensino emerxente que face referencia a educación online, mas tamén podes utilizar conteúdos en formato de microlearning tamén nas nosas aulas presenciais. Caracteriza-se principalmente pela fragmentación dos conteúdos didácticos e pela brevidade das lixóns. Conteúdos didácticos orientados a un único objetivo de aprendizaxe. Por iso, o microlearning foxe dos modelos tradicionais ao disminuir considerablemente a carga cognitiva do alumno que se dispoe a aprender algo novo. Por tanto, o microlearning lida con unidades de aprendizaxe mínimas ou módulos con microconteúdos. Microconteúdos apresentados en tempo reducido. Aconsellalle que máis ou menos sexan, que non supere os 8 minutos, ¿no? Para que non se exceda esa duración, puesto que deste modo estamos a facilitar o proceso de aprender algo novo respeitando ese déficit de atención. Há diferentes maneiras de transmitir estas pequenas razones de información, estos microcontenidos, pueden ser a través de vídeos informativos e interactivos o a través de participación tan simple como en un juego simple, como puede ser un quebracabeza o seleccionando opciones ilustradas. Estas pequeñas interacciones, pero importantes interacciones, que van além de la lectura e da recepción de informações, tornan os usuarios moito máis confiantes e hábeis na hora de construir o conhecimento. Xa que, deste modo, a aprendizaxe ocurre durante todo o proceso, a través desas interacciones, errando ou acertando as cuestións. ¿No? O método do microlearning é utilizado a utilización destes microinteracciones proporciona aprendizaxes significativas, xa que tornase en un proceso moito máis natural, asustado ao estado atencional do noso alumno receptor, ¿no? Ao fin de garantir desta forma a entrada dos estímulos e o seu procesamento. En síntesi, podemos decir que o microlearning ten características propias, como son a brevidade, relembramos, non máis de 8 minutos, a simplicidade, interacciones simples que sean efectivas, a especificidade, tamén é moito importante a característica que define o microlearning, porque os conteúdos apresentados son específicos, o sea, son objetivos claramente definidos. Por outro lado, outra característica é a flexibilidade, xa que estes microconteúdos poden ser apresentados en diferentes formatos ou tamén chamados micromedia.
Vamos a ver qué tipo de micromedia podemos hacer os nosos microconteúdos, ¿no? Pues podemos a través de actividades o vídeos interactivos, vídeos de animación, actividades gamificadas, infográficos, mapas mentales y cuestionarios. Esta gran variedad de recursos multimodales también permite adaptar a nosa sound de forma sound aos diferentes estilos de aprendizaje. Outro punto esencial do que vamos a falar é, aparte desa microaprendizaxe, aparte desa creación de microcontiúdos, da utilización do microlearning do micromedia, vamos a falar tamén de outro punto esencial para a creación de MOOCs memorables, que a parte máis importante, que é ese contacto. É o contacto virtual e a interacción do grupo. No ensino learning, o alumno é estimulado a ter unha postura moito máis activa e participativa, ¿no? Diante do coñecemento. E que asuma pois, unha actitude máis de interacción, ¿no? A estimulación ha de ser feita a través da interacción, con o intuito de poder tornarlo é un elemento que recebe e tamén transmite o coñecemento. Para que a aprendizaxe sexa eficaz, debe por tanto, interacción. Ou seja, a experiencia formativa, o curso, o acción de formación, ten que promover o contacto virtual. Para que esas relaxões sociais e afectivas fluan neste cenario, neste novo cenario formativo. Estas relaciones socioeducativas son clasificadas en tres dimensiones, ¿no? En tres dimensiones importantes, interactivas y recíprocas. Una primera dimensión es la interacción entre o alumno-alumno. Otra segunda dimensión es la interacción entre o alumno o el tutor o el formador. Y por último, a terceira dimensión, non por eso menos importante, é a interacción con os conteúdos. E vamos a falar un bocadinho, antes de nada, desa cognición social, desa interacción do alumno con os seus colegas, cos demais participantes do curso. É unha interacción moito importante, porque temos que pensar que na nosa vida cotidiana, na nosa vida normal, no, que as persoas somos extremadamente sociais. De facto, a cognición social, é dicir, a percepción, o coñecemento que nos temos, o mundo social que nos rodea, no, persoas, grupos, institucións ou comunidades, é tan importante que a nosa sociabilidade está directamente relacionada con o noso estado de felicidade. Por tanto, esa interacción, esa cohesión do grupo facilita o proceso de empatía, evita a isolación, além de fornecer feedback para a construcción de unha comunidade de aprendizaxe moito máis forte e eficaz, que non sei se desta forma un cenario de aprendizaxe social. Por esta razón é importante propor simples tarefas que envolvan ese contacto virtual como a humanización do espacio, ese espacio estático, ese espacio frío, ¿no? É importante personalizar a página simplemente transformando ese espacio con nosa foto de perfil ou un avatar, ¿no? Para deste modo poder marcar a telepresenza, así poder criar ese escenario educacional habitado por identidades reais en mundos virtuais máis reais. Aquí teño un exemplo de unha imaxe, ¿no? Pues esa foto de perfil, ¿no? Anónima, sen emoción, sen expresión, que cando nos decidimos facer un curso moitas veces non cambiamos, non cambiamos, deixamos esa imaxen, non, esa imaxen non transmite nada. Aquí presento unha das primeiras tarefas que eu propoña no meu curso, era cambiar esa foto de perfil,
Muchos humanos no están confortables con su foto real, ¿no? Es una idea dentro de ese mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, este ejemplo de un certificado de participación que fue entregue a los formandos una vez finalizado el grupo. Y se ve, pues, aquí rostros que de personas reales, ¿no? que están interactuando en ese mundo virtual. Por otro lado, también es recomendable propor tarefas de grupo a través de presentar paredes o cuadros de colaboración, ¿no? Los formandos pueden realizar las tarefas que van a ser solicitadas por el formador, o crear sus propias tarefas también, ¿no? Este tipo de cuadros interactivos o colaborativos que os puedan ver los sus conocimientos, puedan ver los conocimientos do tutor, más también puedan ver los conocimientos de sus colegas de curso. Todo de una forma mucho más visual, ¿no? Siendo un excelente método para incentivar a innovación, no cenar. Além disto, es una excelente opción para, pues, para poder guardar y compartir diferentes contenidos multimedia, imágenes, vídeos, audio, presentaciones, e utilizar como un cuadro colaborativo, donde cada uno puede deixar o su pequeño contributo, ¿no? O su pequeño like, su pequeño gusto. Por lo tanto, importante humanizar a plataforma, ¿no? Con un bocadito más real, propor estos pequeños cuadros colaborativos que para que os formandos puedan acceder a él cuando quisieran deixar o su pequeño contributo. Por otro lado, vamos a pasar a otro tipo de interacción. Hemos hablado de la interacción del alumno con el alumno, más también está interesando al alumno con el tutor, con el formador, ¿no? Con el profesor. Porque mesmo, habiendo interacción entre los alumnos, es importante que el tutor sea omnipresente y actúe como guía, facilitador, elemento motivador. ¿Y cómo hacemos eso, ¿no? Al final tenemos que hacerlo todo. Pues tenemos que encorajar o formando, sobre todo a participar regularmente en la discusión de los contenidos, porque muchas veces quedan escondidos, no quieren mostrar, ¿no? Entonces hay que ir motivando esa participación para poder así contribuir a su confianza, ¿no? Ofrecer también o no su apoyo, ¿no? Estar ahí cuando los formandos presenten sus dudas, que muchas tienen muchas dudas. También es importante, pues, desenvolver esa cultura, la cultura del grupo, ¿no? Favoreciendo también las discusiones que están do ámbito más formativo, ¿no? Dejar un bocado que también fluan relaciones como conocimiento interpersonal, ¿no? Para promover a empatía del espacio. Por último, aparte de estas cosas que promover, ¿no? Tenemos que encorajar interacción, hacer ligasaos, seguir conflictos, dar feedback, más también reducir a nuestra intervención en no aparecer en internet, que puedan intervenir los estudiantes, para que puedan intervenir los formandos con los seus pares, ¿no? Y así crear esas condiciones para construcción do conocimiento. O último tipo de interacción, ya hemos hablado de interacción alumno-alumno, alumno con profesor, es interacción con contenidos. Es una interacción muy importante. Puesto que este último tipo de interacción hace referencia al alumno como objeto de aprendizaje, ¿no? Como su objetivo. Desde esta perspectiva, es importante concebir un curso que aprecie una grande variedad de contenidos interactivos, a fin de quebrar
esa estructura estática predominante de los cursos tradicionales, ¿no? Donde el alumno actúa solamente como receptor de información. No, no lo que queremos. El alumno tiene que participar. Participar como profesor, participar con los alumnos, más también participar con los contenidos. Por tanto, es necesario convertir, transformar o ecran inmóvil del computador en un espacio preenchido con contenidos dinámicos y flexibles, ¿no? Los cuales permitan al alumno libremente ir paso a paso o su camino. Este modelo do alumno como contenido contribuye para que el alumno tenga mucho mayor control sobre su formación, ¿no? El perciba curso pues como unidad en la cual que también participa, o sea, no solo se ve, puede interactuar con los contenidos y ser partícipe de su aprendizaje. Para ti, el de interactividad, o curso de Terentown, juegos interactivos, actividades, vídeos interactivos, ¿no? creados a través de diferentes herramientas de autoría, infográficos, permiten al alumno navegar por diferentes links, contenidos hipermedia, ¿no? Vídeos, podcasts, mapas conceptuales, todo lo que nos dé mucho dinamismo o curso. Pues algún ejemplo de que puede ser un contenido interactivo, un contenido que el alumno puede acceder a él. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una webmix, ¿no? De una herramienta para partillar con los alumnos de recursos online, ¿no? Que pueden ser utilizados para la realización de una tarea o docente. Compartilla una página donde el alumno va a seleccionar las diferentes páginas, diferentes herramientas proporcionadas para cumplir una tarea, una pesquisa orientada, o simplemente como complemento a informaciones adicionales, a materiales adicionales. Estas premisas crean de ser partidas a través da disponibilización de un enderezo o embebéndoas en las nuestras plataformas, que usa páginas web o blogs o incluso en Moodle. Así, além de ser una óptima aplicación para organizar los nuestros enderezos web en un único local, revelase una partilla de recursos muy interesantes con los alumnos. Permite organizar los contenidos de profesor o de profesor por temáticas, facilitando a nuestra utilización futura e incentivar a los alumnos a que organicen sus propios contenidos online. Podemos llamar también un bocado un curador de contenidos, ¿no? Vamos a colocar en una misma página todo lo que necesitamos para nuestro aprendizaje. Além de este tipo de herramientas, más de partilla de, ¿no? Con hipertexto, ¿no? También tenemos actividades administrativas que, como pueden ser una muy simples de que el alumno tiene que ir arrastrando cada uno de los descriptores a su caja y recibe o va a solución si está correcto o está incorrecto. É unha tarefa moi simple, que tamén pode facer que o alumno poda investigar el propio, ¿no? Os contenidos a presentar. Poden ser xogos, este é un tipo de xogo, ¿no? Pero tamén pode ser de escolla múltiple, en que tamén outro tipo de xogo é correcto, ¿no? Neste caso, simulando o xogo do multimillonario, estou a ver aquí a formandos meus que estiveron no meu curso, pois eles facían este tipo de actividades. E tamén criamos vídeos interactivos. Eu acho que a creación de vídeos interactivos é moito importante, ¿no? Porque vamos a transformar o vídeo que utilizamos tanto nas aulas, ¿no? Pois vamos a modernizarlo, ¿no? Vamos a ofrecerle unha experiencia
audiovisual más directa y dinámica. Una manera de perfeccionar este vídeo tradicional es adicionando llamadas de acción, ¿no? Que permiten que el alumno desperte esa curiosidad, ese deseo de interagir con los contenidos. No con los vídeos interactivos, sino también colocar este tipo de interactividades en que necesitan contestar a una pregunta en las nuestras presentaciones de PPT. Para la creación de todo este tipo de recursos, sobre todo interactivos, todo que coloquemos tiene que ser interactivo. Una imagen interactiva donde el alumno pueda ir descubriendo, ¿no? Presentaciones interactivas, vídeos interactivos, actividades interactivas, ¿no? Para la creación de este tipo de recursos es importante o desenvolvimiento por parte de los docentes de una didáctica digital, ¿no? Una vez que favorece significativamente a innovación na educación, o su desenvolvimiento profesional, e ayuda a que o docente tenga una evolución, muestre una evolución y una reinvención, ¿no? Hacia una nueva forma de pensar, de saber y de hacer en digital. La formación de los profesores en el uso de las nuevas tecnologías es actualmente una condición necesaria. Más aprendizaje instrumental, es decir, conocer herramientas, porque sí, conocer herramientas y saber cómo funcionan, no su funcionamiento, no es una práctica suficiente. O sea que un examen o un curso de formación baseado en una abordaje tecnocéntrica no garante adopción das tecnologías digitales en la práctica docente, ni que esas tecnologías digitales sean utilizadas de forma efectiva. De facto, puede ser afirmar que en el panorama actual es dada mayor prioridad al desenvolvimiento de la competencia técnica en vez de la preparación pedagógica digital. Pero que aprendizaje, podemos decir que aprendizaje instrumental, de uso de software o uso de herramientas, no implica a literacia digital. Para superar esta abordaje tecnocéntrica, autores como Misra y Kohler enfatizan la importancia del desenvolvimiento del conocimiento técnico-pedagógico del contenido. O sea, la creación de un elo entre el conocimiento de las tecnologías digitales, o conocimiento do contenido curricular y o conocimiento pedagógico. Por tanto, las tecnologías deben ser integradas por medio de un diálogo interconectado entre o conocimiento que tengo do profesor da materia que está a implementar, a pedagogía, a través da escolla da metodología, da abordaxe, do tipo de actividades de aprendizaje que quiera presentar, y las estrategias, así también como las estrategias que va a utilizar la avaliación, ¿no? Y por último, en este diálogo también tiene que aparecer el conocimiento tecnológico. Es decir, no escoger una herramienta porque sí, sino escoger esa herramienta tecnológica que mejor atendan a las necesidades didácticas y pedagógicas, que mejor atendan a nuestro objetivo de formación. Concluyendo, pues, con este webinar tentouse focar atención en la importancia del microlearning, en la creación de contenidos didácticos en formato snack, ¿no? Os microcontenidos. Destacó sobre todo la importancia de la interactividad en todas las suas dimensiones. Para poder crear estos momentos, esos cursos memorables, es importante desenvolver la competencia digital de los docentes. De una perspectiva pedagógica, pero que después de casi media hora convidos a que se sean capaces de crear
os vosos microcontidos interactivos, didácticos, e así tornarse productores digitales. Moito obrigada, tenen 10 minutos, ficamos con, se queren facer unha cuestión, eu estaré aquí para poder responder as vosas dúbidas. Vou deixar aquí, tamén aproveito para dizer que partillo esta, o meu contacto, no? tamallera@gmail.com, por si alguén desexar que envíe a presentación para poder tela, para poder analizarla, reflexionar sobre ela, envíe un mail que será enviada a presentación. Bom, eu vou reiniciar o áudio de todo mundo, porque assim somos tão pouquinhos que não tem sentido a gente deixar eles cortados. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta então para a Tamara, antes de a gente finalizar. Aproveitando que ela é uma das nossas finalistas no Prêmio Miradax de Inovação Educativa, então ela tem várias novidades no curso dela, na nossa plataforma. Eu aconselho a todos visitarem e verem os recursos que ela utilizou para poder justamente interagir com os alunos de uma forma mais lúcida e mais inovadora. Adorei um webinar. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer poder proporcionar um bocadinho do meu conhecimento. Foi muito bom ouvi-la, Tamara. Diga. Foi muito bom ouvi-la. Oi, também agradeço. Muito mal. Pois, o meu microfone obrigada, já muito... José, muito obrigada, José. Muito obrigada, Fernanda. Foi de muita contribuição, até mesmo por estar envolvido, né, com todo esse cenário. Fico contente que teña chegado a vos e que haya contribuído un bocadiño con as vosas ideas, con as vosas con vosa vontade de crear este tipo de contenidos que son tan necesarios ahora na nosa educación, ¿no? Sim, tudo é muito importante, até mesmo no fato de construir, né, melhor todo esse processo. Sim, o seu contributo foi realmente muito valioso para quem pretende inovar um bocadinho o modo de trabalhar e acho que isso é muito importante para todos nós. Exatamente, poder melhorar é um bocadito, porque ainda estamos... que precisamos cambiar un bocadito a mentalidade, ¿no? E integrar este tipo de conteúdos dunha maneira moito máis familiar, ¿no? Non ter medo a utilizarlos. A veces temos moito medo a utilizarlos. Non. Eu acho que o nosso medo vem muito um bocadinho do receio de perdermos o controlo da nossa sala de aula, não é? Pois, é verdade, pero ao final nós temos o controlo, não é? Então, temos que aprender do contexto. A interatividade tem esse, digamos assim, esse setback, não é? Não nos permite controlar tudo. Exatamente. Permite controlar tudo. Eu acho que temos que intentar não ter essa tecnofobia de tenho medo de utilizá-lo porque pode falhar. E se falha, falhou. É ser mais... proativo neste tipo de criações. Assim como sala de aula também, né? na parte presencial, a gente precisa ter essa proatividade, precisa ter mais criatividade, é a mesma coisa também nesse mundo virtual, né? Acreditamos que a gente precisa ter mais ferramentas para contemplar, né, melhor toda essa questão do conhecimento, de como levar o conhecimento aos alunos, né? Entregar da melhor maneira, né? Para que eles fiquem mais focados e participem ainda muito mais, né? Exactamente, factos con microcontenidos eu utilizo na creación de MOOCs, ¿no? Mas tamén nas miñas salas presenciais forman parte, este tipo de interacciones forman parte das miñas salas presenciais.
não estão renegados solamente a um tipo de educação, não é? Sim, eu também já experimentei algumas das ideias que a Tamara nos propôs no MOOC, que apresentou na formação que apresentou há pouco, e realmente é uma forma diferente de apresentar conteúdos e, sobretudo, de colocá-los em contacto com os conteúdos de uma forma mais interativa e permite-lhes movimentar-se face aos conteúdos de outra forma, e isso é muito, muito importante. Isso. É muito importante. É a Fernanda. Sim, não estou numa mentoria. Depois da sua competência digital, a Fernanda, notou uma melhoria? Senti-me um pouquinho mais à vontade na utilização de certas coisas que eu considerava um bocadinho mais complicadas, mas sobretudo permitiu que eu conseguisse chegar a certas, fazer com eles certas coisas que, de forma mais interativa que não conseguia. E se calhar também por receio, mas consegui realmente pôr em prática e eles aderem realmente de forma fantástica, e há alguns que aproveitam as nossas ideias e fazem eles próprios apresentações de trabalhos no Canva, por exemplo, ou no Biteable. Claro. E é muito bom depois ouvir os colegas dizer: ah, ele apresentou um trabalho assim num suporte que tu sugeriste, e é compensador porque se vê que os miúdos realmente aderem de outra forma. Exatamente. Não só podemos utilizá-los, podemos mandar que os nossos alunos utilizem. Sim. Tenho feito isso. Sim. Muito bem. Fico muito contente por si, Fernanda. Muito contente. Ótimo, eu vou depois tentar enviar-lhe alguns dos trabalhos dele também, para ter uma ideia de como é que isto chega a eles, né? Aos mais novos. Perfeito.